Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Feni no está porque estaba llorando. Y yo soy Mary y hoy estamos con Arturo Dupont del canal Dialéctica y vamos a hablar del libro del problema de los tres cuerpos de Xichin Liu. Tengo que deciros que únicamente vamos a hablar del primero y va a ser con todos los spoilers del mundo, como hacemos siempre cuando grabamos en el canal Dialéctica. Por lo que si queréis una reseña para saber de qué va, si vale la pena leer el libro, id al enlace que os aparecerá por aquí arriba y veis la reseña. Y bueno, si no os importan los spoilers, seguís escuchando porque será muy interesante. Antes que nada, y como inciso, aunque lo estoy grabando al final de todo el vídeo, explicaros que este libro trata en realidad de una invasión extraterrestre que está diferida en el tiempo porque no van a llegar hasta 450 años después de cuando se inicia el libro, ya que este libro se inicia con la Revolución Cultural China, en la que la protagonista y antagonista del libro, Ye Wenji, ve cómo matan a su padre, que es un físico y ella es astróloga, y a ella no la matan, pero la envían a un campo de reeducación donde un periodista que quiere intentar cambiar la política que está teniendo el gobierno chino en relación a las montañas de Mongolia, que las está deforestando, envía una carta y cuando esta carta no gusta, lo que dicen en realidad ha sido Ye Wenji, ella es encarcelada y mientras está en la cárcel aparece un antiguo alumno de su padre para que vaya a trabajar en el proyecto Costa Roja, que es una base militar que se encuentra también en las montañas de Mongolia, muy cerca de donde estaba ella trabajando talando árboles, en la que hay una gran antena, un radiotelescopio, y le dicen que si entra allí no podrá salir, pero que necesitan que trabaje para ellos. Una vez está allí dentro, después de que esté trabajando allí durante un tiempo, consigue establecer contacto con una raza de alienígenas que vive en otro sistema solar, en un sistema trisolar, que tienen que huir de allí porque su mundo va a terminar llegando a su fin y que por lo tanto tienen que encontrar otro planeta para colonizar. Ella consigue, a través de un método de reflexión solar, mandar una señal de radio que llega más lejos y llega a este planeta trisolariano. Y este planeta trisolariano le contesta diciendo que no vuelva a contestar porque si no van a venir los trisolarianos y van a exterminar en la Tierra para poder vivir ellos allí. Ye Wenji, que está muy cansada de la vida y sobre todo del comunismo y de todo lo que le ha pasado a él, le ha dicho que vengan. Alrededor de todo esto, con el tiempo, con los 50 años que pasan desde la Revolución Cultural hasta el presente del libro, se va generando una religión trisolariana que lo que busca es allanar la llegada de estos extraterrestres para que cuando lleguen los humanos no hayamos desarrollado la tecnología para poder repelerlos y que no tengan éxito. Toda esta trama que os he explicado así se va descubriendo por un grupo de científicos y de militares que están relacionados con la ONU, por lo que hay representantes de diferentes países del mundo, no únicamente está el gobierno chino, que van investigando sobre los diferentes suicidios de científicos que han habido a lo largo del mundo, porque no únicamente han pasado a China, y esto el grupo de científicos pues va descubriendo la terrible realidad que se esconde detrás de todas estas muertes y del misterioso videojuego de tres cuerpos en el que únicamente personas con un nivel intelectual y de formación muy elevado pueden entrar en el juego y avanzar en las diferentes fases, por decirlo de algún modo. Todo esto implosiona cuando en el último tercio de este libro precisamente se produce el enfrentamiento entre los científicos y los militares que están descubriendo todo el pastel de que está viniendo una raza extraterrestre desde otro sistema solar para exterminarnos y que hay una parte de la población de la Tierra que sabe que esto va a suceder y que en realidad lo están promoviendo y los están ayudando a que se termine exterminando la raza humana, por lo que son traidores a la raza porque en realidad buscan que todo desaparezca. Y esto es de lo que va el libro. Es importante decir que si estáis viendo este vídeo porque os habéis empezado a leer el primer libro y no os ha entrado porque lo encontráis muy farragoso y no conectáis con los personajes, esto pasa únicamente con el primer libro porque los otros dos de la trilogía son mucho más occidentalizados, además salen también muchos personajes que son occidentales, por lo que el lío mental que provoca que todos los nombres estén en chino y que tengas que tener un mapa mental de Wang Miao y todos los nombres que a nosotros nos suenan igual, esto no sucede tanto.
sigue siendo ciencia ficción dura, por lo que hay tramos que pueden ser muy farragosos y que se tienen que releer para entender bien lo que está pasando, y si no se tiene ni idea de física, pues quizás consultar la Wikipedia o alguna web así un poco especializada. Pero lo importante es pasar del primer libro, porque una vez pasáis del primer libro, los otros dos se ve que son geniales. Ahora mismo nosotros dos únicamente nos hemos leído el primer libro, y sí que es cierto que lo estuvimos comentando, que cuando me leí el primer libro y Arturo se leyó el primer libro, es bueno, pero tampoco es eso que dicen que te va a estallar la cabeza, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que aquí usted y yo nos diferenciamos un poco, pues usted me dijo anteriormente que usted no lee reseñas y trata de no prestarle atención ni siquiera a la sinopsis de la novela. Yo, por el otro lado, antes de leer una novela, leo de todo sobre la novela, pues, y había evitado los spoilers del problema de los tres cuerpos, pero sí había leído mucho sobre cómo esta era una novela que tenía una historia totalmente metafísica, que iba a cambiar mi concepción de la materia y el espacio y el tiempo, que iba a cambiar la manera en la que veía las invasiones extraterrestres de ahora en adelante, que iba a cambiar la manera en la que veía la ciencia ficción de ahora en adelante. Y a decir verdad, bueno, yo vengo de un punto un poco distinto, pues a mí me gusta en realidad leer literatura no contemporánea. De hecho, esta es una de las pocas novelas contemporáneas que leí este año. Y bueno, este año he leído aproximadamente 47 novelas, y de las 47, solo 6 fueron escritas en el siglo XXI. Entre estas está esta. Y a decir verdad, a pesar del hecho de que la disfruté desde un punto de vista como una novela de pseudo suspenso o como una novela de ciencia ficción, disfruté el concepto. La verdad es que no llegó a volarme la cabeza de la manera en la que me prometieron que... A mí me pasó lo mismo. Por eso te digo que sí, yo no leo reseñas antes, pero después sí que he ido mirando de reseñas precisamente por eso, porque tú me dijiste lo mismo, que no te había volado la cabeza. Yo terminé con la misma sensación. Sí que es cierto que hay muy buenas ideas, ahora os haré un resumen, pero tampoco veía la explotación así de que proporcionase nada nuevo a la literatura de la ciencia ficción o de invasiones alienígenas. Así que empecé a escuchar, pues, varios podcasts y reseñas de personas que tienen gustos parecidos a los míos y que son personas con criterio. O sea que normalmente cuando dicen una cosa la razonan, no es su sentimiento ahí en bruto. Y de hecho, varias de estas personas habían dejado el primer libro a medias, y fue debido a la insistencia de amigos suyos que se estaban leyendo la trilogía de que siguiesen, porque a partir del segundo libro era bestial, porque además las dimensiones de la novela a nivel cósmico y de espacio-tiempo y del conflicto se van sobredimensionando y cada vez es algo, un concepto mucho mayor. Y siguiendo los consejos de estos amigos, se sacrificaron y leyeron la primera novela y fue empezar la segunda, y personas que normalmente no se leen las trilogías seguidas, sino que hacen lo mismo que yo, que van alternando entre otros libros, se los leyeron seguidos. Así que yo no digo que nos vaya a pasar esto cuando leamos el segundo y el tercero. Yo, este no es un libro que hubiese dejado a medias. Yo, para dejar un libro a medias, me tiene que gustar muy, muy poco o no verle ningún tipo de valor. Pero realmente hay trozos que me gustan. Eso sí, a mí me recuerda en cierto modo a Haruki Murakami, porque es el otro escritor asiático con el que puedo comparar, en el sentido de que las frases son cortas, el desarrollo psicológico de los personajes no es así tan profundo, porque es una cultura animista y por lo tanto lo que importa es más el entorno y lo que se crea. Y sí que es cierto que en este libro se utiliza también para profundizar en el sistema comunista de China, ya que empieza con la revolución cultural y es más importante esto y después la relación con los extraterrestres, dado que tienen una personalidad mucho más comunitaria y no tan individualista como tenemos los occidentales, y es algo que se ve. Pero también hay que decir que pese a esta diferenciación con escritores occidentales, el salto de una cultura a la otra no es tan grande como para que no entres en la novela. Sí, estoy de acuerdo. Y muchas personas critican a Haruki Murakami precisamente por lo que menciona. Bueno, es como una crítica un poco vaga, pues decir que ese escritor es demasiado oriental y no es lo suficientemente occidental como para mi propio gusto, pues, porque para eso existen todos los puntos de vista. Pero a mí esta novela, digo, yo tampoco dejo los libros nunca a medias, pero tengo que compartir el sentimiento ese de que yo no disfruté esta novela hasta que llegué al final. Es decir, no disfruté la novela hasta las últimas 60 páginas y se me hizo tediosa y se me hizo difícil de leer. Pero yo creo que eso también tiene que ver, no necesariamente por los conceptos físicos, pero simplemente en las meras conversaciones que tenían los personajes.
Algo que no sucede conmigo y con Murakami, pues, porque de Murakami he leído aproximadamente 5 o 6 novelas. En realidad, solamente hay como 3 que no me gustan, pero ni siquiera no es que no me gusten, sino que no las considero como trabajos superiores, pero hay novelas de él que me encantan. En este caso, siento que la sencillez del lenguaje o el estilo este de oraciones cortas y directas, en donde no sucede, no se describe nada más por encima de lo que se ve y de lo que se escucha, se me hizo excesivamente tedioso y pienso que el problema en realidad es mío personal, porque a mí en realidad me gusta el maximalismo, me gusta la literatura clásica, me gusta... No sé si necesariamente la prosa floreada, pero esto es como el antítesis sí. de la prosa floreada. Este es un escritor que va directo al grano y por eso, irónicamente y extrañamente y contradictoriamente, pues, por eso tenía que leer el párrafo 3 o 4 veces, porque sentía que no había ritmo en lo absoluto en las descripciones o en los diálogos, no había fluidez en el lenguaje. Es decir, se me hizo un trabajo costoso porque estaba literalmente viendo una película. Pues Cixin Liu no se adentra en el mundo de sus personajes o en su psicología. Es decir, es muy sencillo, pues es muy sencillo ver por qué Wen Ji llama a los extraterrestres, es muy sencillo ver cómo estos personajes se comportan. Algunos personajes, al igual que Murakami, pues son extremadamente secos. Hay un personaje que literalmente pierde a la esposa e inmediatamente como que lo deja pasar, como que no siente absolutamente nada al respecto. Es un momento muy extraño, pues, quizás para un occidental. Pero de todos modos, disfruté el giro en la historia, disfruté leer sobre la sociedad trisolariana. Me parece que es una novela que tiene buenas ideas, que tiene muy, muy buenas ideas. Me llamó mucho la atención también el concepto este del videojuego que se utiliza para reclutar a miembros de la Costa Roja o de la Nueva Costa Roja. Es una novela con muy buenas ideas que está escrita de una manera que a mí en lo personal se me hizo increíblemente tedioso. Y yo he leído ya muchos ensayos sobre personas como Roberto Bolaño, que es uno de mis autores preferidos, y Roberto Bolaño escribió muchísimos ensayos sobre este tipo de literatura. Y muchísimos ensayos sobre, bueno, el problema de la literatura contemporánea. Esto lo escribió antes del 2003, pero él ya estaba escribiendo sobre cómo la literatura poco a poco se estaba convirtiendo más y más en esencialmente esto. Una construcción verbal totalmente sencilla y llana en donde se está dirigiendo la mirada del lector hacia las acciones y no hacia las ideas per se. Y no quiero decir que la novela no tenga ideas metafísicas e ideas sobre la raza humana y cósmicas muy interesantes, pero Cixin Liu las despliega de una manera sorprendentemente vacía. Por lo menos desde mi punto de vista, pero sí puedo ver cómo la historia puede evolucionar con los otros dos libros, pues, que nos falta leer. Sí, y de hecho, o sea, este problema ya te digo que no eres el único que lo ha visto, o sea, es un problema que ve todo el mundo. Hay que decir que es importante que este libro fue publicado por partes, o sea, en una revista, y estaba totalmente fiscalizado por la editorial que le decía al escritor qué es lo que tenía que publicar y lo que no tenía que publicar. Por eso el estilo narrativo de este libro es muy distinto al de las otras dos novelas, porque las otras dos novelas las escribió cuando ya había dado el boom en Occidente. Esta novela se publicó en China como libro completo en el 2008, y en el 2014 se hizo la traducción al inglés y por una carambola del destino, que ya he explicado en el vídeo de la reseña, pero la cosa es que en los premios Hugo ese año saltaron los secretos de que solamente se tenían en cuenta las novelas de escritores que escribían en inglés, y hubo un finalista de los premios Hugo que se indignó y retiró su obra, y para meter a alguien pues dijeron, ah, pues vamos a meter a un chino porque claro, cumple todos los requisitos de minoría. Viene de un país que no es democrático y encima está en otro continente y es asiático, y metieron esta novela, y claro, ninguno de los jueces había leído la novela porque no se habían molestado en leerla porque era china. ¿Y qué pasa? Que la leyeron para poder decidir, y fue la que más les gustó precisamente por todo este potencial. Cixin Liu, mientras tanto, no había escrito aún la continuación de este libro. Cuando ganó el premio Hugo, vendió muchos libros. Vendió millones de libros porque se tradujo a varias lenguas, y hay mucha gente que compra siempre el ganador del premio Hugo, del premio Nebula, de los premios de ciencia ficción y de fantasía de ese año. Y claro, la editorial china que vio el dinerito allí y dijo, haz lo que quieras. Claro. En esta novela, que ya es bastante crítica con el sistema comunista de China y con la revolución cultural que hubo en su momento, porque el autor la vivió en sus carnes, aunque él era muy pequeño, sus padres eran intelectuales y también, a ver, no le pasó lo mismo que a una de las protagonistas, a Wenji,
pero sí que tuvo muy malas experiencias. Y en estos dos libros, al darle libertad para escribir y desarrollar como quería, pues uno, son bastante más largos porque tienen más descripciones y tienen más desarrollo psicológico. Y dos, la idea que únicamente en los otros dos libros ya se ve claramente en este que únicamente podía ser más exponencial en el momento de al principio del último tercio que se desvela la calabaza, que es cuando empiezas a conectar todo, únicamente podía ir a más. Porque, claro, otro de los problemas de los dos primeros tercios y lo que hacía que muchos lectores dejasen este libro era no solo lo que tú has comentado, sino el hecho de que no veías por dónde iba la cosa. Porque, claro, cuando tú empiezas a leer a finales del primer tercio como el protagonista de la actualidad, que es Wang Miao, que es un científico especializado en nanotecnología, que le gusta mucho hacer fotos y que empieza a revelar las fotos y ve una cuenta atrás. Y se empieza a obsesionar, empieza a disparar un montón de fotos y sigue saliendo la cuenta atrás. Y cada vez está más obsesionado y llega un momento que cuando cierra los ojos también ve la cuenta atrás. Claro, tú esto dices, ¿pero qué está pasando? Porque todo el mundo sabe que esta trilogía, aunque no lo sepas hasta la segunda mitad del libro, sabes que hay alienígenas porque es el mega spoiler que circula por la red. Pero tú allí no los ves por ningún lado, entonces no sabes lo que está pasando y realmente no la empiezas a disfrutar hasta que no se empieza a desarrollar todo esto. Y entonces tú al final del libro sabes que los trisolarianos, que son la raza de extraterrestres que está viniendo a la Tierra para invadirla, pero que llegará dentro de 400 años, porque como ya han pasado 50 desde que Wenji contestó al mensaje, lo que han hecho es, a través de un átomo... Un protón. Lo que han hecho es desplegarlo a la 11ª dimensión, que cubría todo su planeta, y imprimir un sistema electrónico, y es algo así como una especie de inteligencia artificial que tiene las órdenes de que la Tierra no pueda desarrollarse científicamente como para poder impedir que cuando ellos lleguen nos maten a todos, básicamente. Me llama la atención que, bueno, no he leído la segunda novela todavía, pero me llama la atención el hecho de que siguen siendo los mismos protagonistas, por lo menos en las primeras páginas de la segunda novela. Por lo que he escuchado, en la segunda novela el tiempo también es así actual, y es en la tercera novela que es cuando empiezan a ver los saltos temporales. Ah, ok, entiendo. Sí, porque claro, la verdadera amenaza no llega hasta dentro de 300 años a la Tierra, pues. Y esa parte a mí, la verdad es que ahí fue cuando me empecé a interesar realmente, pues. Pero lo que necesita la novela es lo que ya mencionó que contiene la segunda y la tercera, pues un despliegue psicológico de los personajes por encima de está asustado y está tratando de averiguar lo que está sucediendo, pues. Porque por las primeras 200 páginas sentí total apatía. Sentí total apatía a pesar del hecho de que, bueno, el misterio es interesante, pues es interesante que suceden estas cosas extrañas. Lo del protón y la inteligencia artificial que cabe adentro de un protón doblado en 11 dimensiones. Eso es súper interesante, me llamó mucho la atención todas estas ideas, pero todas estas ideas se despliegan en la novela en las últimas 50 páginas. Me parece que el mejor personaje de la novela es el antagonista, Wenji. Me parece que Wenji es probablemente el mejor personaje de la novela porque, a diferencia de Wang, es un personaje redondo que tiene una motivación muy clara y tiene una historia trágica. Incluso termina asesinando a su propio esposo. Bueno, y da a entender que también tuvo algo que ver con la muerte de su hija, porque hay un momento que Wang Miao le... Es que no puedo evitar reírme con los nombres, sobre todo con el Miao, que cuando Wang Miao le pregunta, ¿y su hija? Y no responde, pero da a entender que, bueno, que también fue una muerte necesaria. Bueno, la hija, yo agarré la idea de que la hija, por ser científica también, se terminó suicidando porque no abandonó su estudio científico, pues. Ella sufrió los mismos efectos que sufría Wang. Da a entender de que si Wang hubiese continuado con sus estudios en nanotecnología, pues se hubiese terminado suicidando también, pues todos estos científicos empiezan a suicidar alrededor del mundo y este es como el incidente incitante en la novela o lo que el misterio que se debe de resolver por qué estos científicos se están suicidando, pues porque están desapareciendo y es porque esta inteligencia artificial invisible para nosotros porque existen en la 11ª dimensión hace lo que nosotros veríamos como magia, pero para los trisolarianos no es más que ciencia, dado su avance tecnológico. Y por supuesto, lo interesante también es que, bueno, las personas en la Tierra que alaban a los trisolarianos, que quieren que lleguen a la Tierra, los ven como una civilización superior por su tecnología, aunque... Moralmente irreprobables. Hay diferentes facciones dentro de la religión esta trisolariana, sí, los redentores y los adventistas. Los redentores son los que esperan que cuando lleguen los trisolarianos lo que hagan es arreglar los problemas que tiene la sociedad de la Tierra, por decirlo de algún modo,
Y los adventistas lo que quieren es que exterminen a la humanidad porque somos un virus, una plaga para el planeta. Los adventistas probablemente tienen la razón en aquel aspecto, pues porque los trisolarianos no tienen una sociedad avanzada en términos humanitarios. Exacto. Son igual de cruel unos con otros, se consideran números en vez de individuos, es decir, no se ven como seres. Tienen una sociedad igual de cruel que la nuestra. Y me gusta mucho más, o sea, yo diría que incluso más, porque condenan a muerte con más facilidad, y no solamente eso, sino que además, o sea, siguen un modelo imperialista. No es, ni siquiera hay un tipo de democracia, sino que hay un emperador y punto. Sí, es cierto. Eso sí me llamó la atención, pues me llamó la atención el concepto ese de que hay ciertos humanos que esperan la salvación, que lleguen unos extraterrestres y eventualmente los extraterrestres puedan decidir, pues, la democracia o el comunismo. ¿Cuál de los dos es superior? Y los extraterrestres en realidad están todavía atascados en el imperialismo. Sí, sí, o sea, no han pasado este problema. Exacto. Están en una época mucho anterior, pueden haber avanzado tecnológicamente a un nivel mucho mayor que nosotros, pero realmente ya sea por el tipo de vida que les esperan en ese planeta, que al estar envueltos de tres soles y que en cualquier momento se puede extinguir la civilización o morir la mayor parte de ellos, quizás han considerado que, claro, la democracia o incluso el comunismo no es un sistema adecuado para tomar las decisiones, porque como allí se tienen que tomar las decisiones súper rápidas, porque en cualquier momento puede venir una era caótica, claro. Me gustaría mencionar también por contexto, pues, que el problema de los tres cuerpos es un problema matemático o astronómico que se ha tratado de resolver por muchos años, pues, y que en realidad no tiene solución. Se trata sobre la idea esta de que qué sucediese si la Tierra estuviese en un aro gravitacional con otro sol o con otra luna. Es decir, ahorita mismo estamos en un sistema de dos cuerpos, pues, que es el sol y la Tierra. Y la Tierra y la luna están en un sistema de dos cuerpos, que es la Tierra y la luna. Pero si entrara a nuestro sistema, digamos, aleatoriamente, otro planeta, muchos científicos a lo largo de la historia han tratado de hacer un diagrama tratando de explicar cómo se moverían estos tres cuerpos. Y la solución siempre ha sido cuasi nula, pues, es imposible realmente saber cómo se moverían y sería un sistema cuasi aleatorio. Y lo que dice la novela es que, bueno, en este planeta de Trisolaris, pues hay tres cuerpos. Hay tres cuerpos. Por ende, habitar este planeta es una tarea imposible, pues, porque nunca saben cuándo va a venir cierta era. A veces viene una era donde sucede un apocalipsis por vía de fuego y a veces viene una era del hielo. Y es imposible realmente saber o distinguir cuándo se tiene que preparar esta civilización para una circunstancia o para la otra, porque los trisolarianos tienen la habilidad de sobrevivir estas circunstancias, pero se tienen que preparar de antemano. Y los científicos en el planeta se percataron de que este problema en realidad no tenía solución y que la única solución era realmente encontrar un planeta que existiese en un sistema de dos cuerpos. Y por eso se llama el problema de los tres cuerpos. Se diseña un videojuego en la Tierra para dar a entender, y a través de este videojuego, una organización secreta que la maneja la religión esta trisolariana, pues, de esos terrícolas que creen en la redención trisolariana. Ellos diseñan este videojuego para que no solamente se entienda el problema, y de esta manera Cixin Liu, de una manera muy ingeniosa, cuenta el problema en el que se encuentran los trisolarianos, pero también da a entender de que por eso vienen acá, pues, de que porque encontraron la Tierra gracias a Wenji y en su sistema no se puede vivir, es imposible. Entonces, claro, como los extraterrestres vivieron en un entorno tan difícil y tan pesado, pues son, como dijo usted, pues, incluso más crueles que nosotros. Lo que viven es una dictadura, pues. Y la novela hace paralelos con esto del comunismo versus la democracia, el capitalismo, y cómo muchas personas esperan que los extraterrestres vengan y finalmente decidan cuál es superior a la otra, pues, porque la base china que está tratando de identificarse con los trisolarianos, Costa Roja 1, el mensaje que envían es como... Es como sí, un mensaje... Es gracioso, sí. Tan como freudiano. Pero más graciosos son los borradores, ¿eh? Me pareció un mensaje tan como subconscientemente freudiano, por proyectando las ansiedades del momento, pensando que los extraterrestres van a estar interesados en eso, como que necesitamos que venga un extraterrestre o venga a ayudarnos. Ayudarnos, porque nosotros tenemos el sistema de gobierno que realmente funciona y los occidentales nos quieren quitar la libertad y nos quieren quitar este sistema, y nosotros sabemos que ustedes, extraterrestres, entenderían perfectamente nuestro dilema. Es decir, un trisolariano va a leer eso y va a decir como,
¿Qué me estás contando? Si aquí hay un emperador y él es el único importante. Porque, claro, es que el sistema trisolariano, el emperador es el único que es importante. Todo el resto son números y son reemplazables. De hecho, la mayor parte de la población está guardada en los secaderos que se mantienen allí y que únicamente se rehidrata la población para que viva, por decirlo de algún modo, cuando creen que una era estable va a durar un tiempo determinado, algo que pueda permitir el avance de la civilización ya tecnológico, ya a nivel de la agricultura. Porque una cosa importante de comentar, que tú ya has hecho referencia, de que pueden evitar la extinción porque todos los trisolarianos y todas las civilizaciones que se han ido generando en Trisolaris, porque ha habido muchísimas civilizaciones, es que se pueden deshidratar y entonces queda únicamente como la piel. Los huesos no sé cómo desaparecen, pero la cosa es que, claro, hay un momento que también el autor dice, nosotros nos lo imaginamos como seres antropomorfos, pero en ningún momento he dicho que tengan huesos o que tengan dos brazos y dos piernas. Simplemente es la forma en que cualquier humano pensará en un extraterrestre. Y es la realidad, porque la mayor parte de las creaciones alienígenas en la literatura o en el cine siempre han sido seres antropomórficos. O sea, es muy difícil imaginarse una cosa distinta. Y cuando te la imaginas, como en Las montañas de la locura de Lovecraft, que crea un ser extraterrestre tan extraño que nos resulta incluso incomprensible que pudiesen generar una cultura y una civilización y avanzar tecnológicamente porque no podían tener un movimiento adecuado como para poder hacer todo esto. Y claro, así Xi Qin Liu, o sea, de una forma muy inteligente, se quita este problema de encima, en plan, yo no he dicho cómo son, pero lo que sí que os digo es que se pueden deshidratar, que se pueden enrollar así como una alfombra de yoga y se guardan en un almacén deshidrataditos y ala, ahí hasta la próxima era estable. Y claro, eso es interesante porque es algo que se utiliza en todos los escenarios que ve el protagonista en el videojuego. Y que claro, tú te imaginas todo esto y es difícil de imaginar realmente. A mí no se me hizo difícil de imaginar al fin y al cabo. Pues, la pregunta que me hice es, ¿cómo van a filmar esto? Pues porque esto se está convirtiendo en yo una serie. Yo he echado lo mismo. Digo, ¿cómo van a adaptar esto? Espectadores, pues, si no lo sabéis, o sea, Netflix ha comprado los derechos después de que estuviesen pululando allí entre diferentes productoras, que intentasen hacer una película y luego se terminasen retirando porque es algo muy difícil de adaptar, pero Netflix, que no tiene miedo a nada, ha comprado los derechos. Está siendo adaptado por Benioff y Weiss. Por Benioff y Weiss, que para quienes no lo sepáis, son los creadores de la serie de Juego de Tronos, son los que se encargaron también de desarrollar el proyecto y, desgraciadamente, también de hacer algunos guiones que hacían aguas por muchos lados. Claro, es impresionante, pero Benioff y Weiss saben elegir bien el material, de eso no hay duda, porque un Juego de Tronos, pero por el amor a Dios, escribieron probablemente los peores episodios de la serie. Es decir, eran probablemente los peores escritores entre todos los escritores de Juego de Tronos. Pero a nivel de producción son unos maestros, por lo que si se limitan a eso, de ocuparse de la producción, de la elección de los actores y demás, pues puede salir algo que esté bien. A mí me cuesta de imaginar cómo va a ser la adaptación porque se tiene que hacer de algún modo, pero la realidad es que si ellos no hacen los guiones, se pueden tener esperanzas. Más que la soberbia, porque esos tipos son soberbios, son muy soberbios. Ellos todavía dicen que la mejor temporada de Juego de Tronos fue la octava. Claro, ellos que hicieron ellos los guiones de todos los episodios y así salieron como churros. Son muy soberbios. A mí me preocupan ciertos aspectos de la serie de televisión, aunque bueno, tampoco es que ame la novela, o sea, que tampoco me voy a ofender si termina siendo algo pésimo, pero la voy a ver particularmente por lo que mencionamos anteriormente, porque quiero ver cómo se desarrollan estos extraterrestres caricaturescos, pues, o que viven en proporciones o dimensiones no semejantes a las nuestras. Aunque se explica que esos extraterrestres son extraños, esto era algo que ya yo había leído y yo estaba esperando algo incluso más extraño. Yo estaba esperando algo nivel metafísica, nivel Lovecraft, nivel... Espérate al segundo y al tercer libro, que me imagino que ya van a aparecer físicamente y demás. Pero estos extraterrestres los describen como personas que tienen paneles de control y tienen manos y tienen piernas y que caminan de lado a lado. Es decir, yo estaba esperando algo como... Yo pensé que íbamos a lidiar con burbujas o que íbamos a lidiar con algo muy, muy extraño, y al fin y al cabo terminaron siendo
extraterrestres que, bueno, eran antropomórficos, tenían que utilizar el equipo de alguna mano y se describe como quitó las manos del panel de control. Y yo dije, wow, tienen panel de control y tienen manos. Esto no es tan... Lo extraño es que no tienen huesos y lo extraño es que se deshidratan y que se pueden enrollar y que se pueden aislar y proteger del frío o del calor de esa manera. Pero no era tan extraño como lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando algo incomprensible que me volara realmente la cabeza. Y a decir verdad, ese aspecto fue uno de los aspectos que en realidad no me llegó a volar la cabeza, pues que estaba como los trisolarianos. Es una idea muy buena en el sentido de en el sistema trisolar en el que están viviendo, el hecho de que tengan estas características es muy buena. Pero claro, sí. También la realidad es que tiene que ser una vida basada en el carbono, o sea, no puede ser ningún tipo de gas porque si no, no tendrían ninguna necesidad de venir a la Tierra. Sí. Y si buscan la Tierra es porque necesitan unas condiciones de vida que sean similares a las que tenemos aquí. Sí. Y que entiendo que son las que ellos tenían durante las eras estables, porque si no, o sea, se podrían ir a vivir a Marte y ya está, que no molesten. Claro, no, necesitan un planeta como la Tierra, pues porque, exacto, necesitan de carbono, como mencionó. Claro, porque una cosa interesante es esto de que las eras caóticas no solamente tienen que ser súper cálidas porque es cuando los tres soles o dos de ellos se acercan demasiado al planeta, sino también cuando los tres soles están completamente alejados, porque entonces es cuando viene como un invierno nuclear, por decirlo de algún modo, y todo se queda completamente helado. ¿Qué quiere decir eso? Que es que el planeta únicamente tiene eras estables cuando solo uno de los soles está cerca y el planeta empieza a orbitar alrededor de este sol, o bien hay dos soles que están más o menos alejados y el planeta se queda en medio y entonces entre uno y el otro llega a la temperatura suficiente como para que la civilización se pueda desarrollar. Claro, no tienen ciclos de días, de noche y día, pero sí que tienen la temperatura correcta para poder sobrevivir. ¿Y qué pasa? O sea, el peor mapa de la situación que puede ocurrir es cuando los tres soles se juntan, porque claro, en ese momento la gravedad aumenta enormemente y el planeta se acerca peligrosamente a los soles. Y estos soles, cuando están atravesando por el lado del planeta, depende de lo muy cerca que pasen, pueden acabar exterminando el planeta. Y de hecho, los científicos de ese planeta, que eso se ve en el videojuego y que nosotros entendemos que toda la información que se da en el videojuego son cosas reales, en ese sistema trisolar había también varios planetas, o sea, unos 10 planetas. Y todos los otros planetas han ido estallando precisamente porque uno de los soles o ha pasado muy cerca o se ha chocado directamente y los planetas han estallado. Entonces, no solamente es que su planeta sea inestable y tengan que lidiar siempre con esto, sino que viven ante el peligro de que su planeta se termine desintegrando. Y de hecho, ya ha habido varias veces esto de los momentos trisolares que no dan tiempo a deshidratar y ni siquiera a dejar por escrito qué es lo que ha estado pasando. Y en una de estas eras ha partido la Tierra por la mitad. O sea que hay la mitad del planeta está flotando como una especie de luna gigante alrededor del planeta. Sí que con el paso del tiempo, estos dos trozos de planetas han ido cogiendo la forma esférica que tienen todos los planetas y uno se ha quedado como el que tiene menos masa, se ha quedado orbitando alrededor del otro planeta. Por lo que al final, o sea, tienen incluso el problema de que no solamente hay tres cuerpos, no que hay cuatro orbitando alrededor del planeta. Y si ya le sumas el propio planeta, es que ya son cinco. Por lo que saben que es una bomba de relojería que en cualquier momento estallará y que están muy cerca de su final. Si nosotros lo interpretamos también como civilización, que si supiésemos que el fin de la Tierra está cerca, también buscaríamos irnos. Y la realidad es que en la mayor parte de la literatura y de las películas, la humanidad se va a otro planeta y arrasa con la vida que hay en ese planeta y punto. Para los trisolarianos, los humanos, somos hormigas y somos el sistema de vida parasitario que tienen que exterminar en la Tierra para poder vivir ellos. Por lo que esperar que por parte de los redencionistas que lleguen y que se pueda llegar a algún tipo de convivencia con estos extraterrestres es completamente irreal. Pero me gustaría agregar un paréntesis. Sí. Me parece que la novela, de todos modos, no hace mucho por conseguir la empatía del lector hacia los extraterrestres, por lo menos en esta primera novela, porque yo lo pensé en muchas ocasiones, pues porque la novela estaba haciendo como un trabajo activo a través del videojuego, de ponernos a nosotros, el lector, y al protagonista Wang en los zapatos de los trisolarianos, como queriendo decir como que no tienen otra alternativa
Porque la solución al problema de los tres cuerpos, que es este videojuego que diseña Mike Evans para conseguir a las personas más inteligentes del planeta para que se unan a su causa, la solución es irse del planeta. Es como que el problema no tiene solución. Es decir, porque en este videojuego viven en un mundo artificial en donde las condiciones son iguales a las de Trisolaris, pero se propone la idea de que si se puede predecir, solamente predecir el curso del día y de la noche y del apocalipsis de hielo y el apocalipsis de fuego, se dice desde un principio que si tan solo pudiesen predecir el movimiento de los sistemas, pues podrían sobrevivir. Pero al fin y al cabo, como mencionó usted, pues se percatan de que hay ciertos eventos que simplemente van a llevar a la civilización siempre de regreso a un cero y que es imposible realmente sobrevivir y que la única manera en la que pueden sobrevivir es yéndose de allí, encontrando otro sistema. Eventualmente los trisolarianos encuentran el mensaje de Wenji, que es una persona que ha sufrido muchísimo y que quiere, es atentista, pues quiere el fin de la Tierra. Y por un momento pensé que íbamos a ir por esa línea. Imagino que más adelante quizás se explora más a fondo, pero los extraterrestres inmediatamente envían un mensaje que dice como, no son más que moscas. Está como un verdadero villano aquí, wow, como que toda la empatía y no sé por qué, por alguna razón pensé que habría algún espacio de individualismo o habría algún espacio, no de individualismo, pero como de empatía o de humanidad, pero no, los extraterrestres son simplemente extraterrestres malos que quieren acabar con la Tierra y es verdad, pues son un reflejo de la Tierra en sí, pues si los terrícolas nos encontráramos en una situación parecida, lo más probable es que ya hubiésemos encontrado otro planeta en donde... ya hubiésemos puesto todos nuestros recursos en aquella tarea. Tampoco nos plantearíamos convivir con los seres inteligentes que hubiesen en ese planeta, porque los veríamos también como una amenaza. Como una amenaza, exacto. Sí. Y nosotros llegamos allá, es decir, los trisolarianos, desde un punto de vista utilitariano, merecen el planeta porque llegaron hasta acá, porque tienen la habilidad de viajar a gran distancia, pues cosa que nosotros no podemos hacer, entonces por ende nuestra vida vale menos, pues. Me gustaría agregar que hace muy poco un científico o profesor, y un profesor académico de verdad, no es un loco cualquiera, un profesor que se llama Eshet, un profesor que se llama Eshet, de Israel, un profesor israelí mencionó en un libro que acaban de publicar de no ficción que hay una federación galáctica que ya está en contacto con Israel y con Estados Unidos. Sí, yo lo he escuchado esto también. Yo escuché eso, me puse a leer de una vez. Bueno, yo no estoy diciendo que crea o que no crea, aunque obviamente... Sí, pero que es una persona súper preparada. Es como si el mayor científico de aquí de España o incluso de Estados Unidos se descolgase y dijese esto, de que en realidad es súper secreto y ahora me van a matar porque acabo de desvelar el misterio más grande de la historia. Y es más, dijo que Trump había querido revelarlo al mundo, pero que finalmente lo habían acallado. Y una mierda, o sea, si Trump lo supiese de verdad, se piensa que... Lo hubiese dicho. Lo hubiese tuiteado antes de que alguien pudiese decir no. Nada. Exacto. No, es verdad. Pero bueno. Con una foto de la carta o donde estuviese. Pero si hay algo que dar, es decir, si hay algo que ha hecho Trump en estos últimos 4 años es declasificar información. Es decir, sí. A Trump ya ha declasificado mucha información sobre ovnis. Ha declasificado tanta información sobre ovnis, cosa que el gobierno de Estados Unidos durante Obama y Bush obviamente aceptaban que existían en privado, pero en público decían que los ovnis eran un mito y que no existían. Trump es uno de los primeros presidentes en la historia de los Estados Unidos que declasificó todos los documentos de ovnis de los Estados Unidos. Y esto a mí me ha sorprendido. Lo he visto a través de los años, pues, en los últimos años, porque cada vez que veo algo que tiene que ver con ovnis, le doy clic como si fuese clickbait. Y bueno... Es verdad que ya lo hubiese revelado, pero me parece que el momento en el que... Es decir, sí, hay una posibilidad de que le pidieron y le imploraron que por favor se callara la boca y él dijo, está bien, pero tenemos que clasificar toda la información que tiene el ejército sobre los ovnis. Es decir, tengo que hacerlo de alguna manera, tengo que revelar algo, por lo menos algo. Primero que todo, si hay una federación galáctica, que es lo que dice Eshe, de este profesor, un verdadero profesor, es decir, no es sí, un sí, loco. Sí, que ese es el problema. Y también hay que decir que Trump ha vuelto a poner el desarrollo de Star Wars. ¿Sabes qué es? Sí, puso el Space Force, exactamente, que era como un chiste cuando lo anunció por primera vez. Es decir, para protegerse de los extraterrestres, en serio, Trump. Es decir, si llegaron hasta acá, es decir, no tienen necesidad de ni siquiera esquivar. Claro, ni si... Nuestras defensas van a ser así, ¿sabes? O sea, si tienes la tecnología para llegar hasta aquí...
Eche también dice que Trump firmó un tratado con ellos, dándoles permiso para que hiciesen experimentos en la Tierra. Y mi primer pensamiento es como, ¿ustedes creen realmente que los extraterrestres necesitan permiso para hacer experimentos en la Tierra? Y de Trump, ¿sabes? O sea, es que además, si viesen a Trump como el representante de la sociedad, dirían, esta vida no hace falta protegerla, la mierda. Mencionó también que los extraterrestres ya detuvieron un apocalipsis nuclear. Y eso me encanta porque, bueno, número uno, yo estoy escribiendo una novela en donde sucede un apocalipsis nuclear que es detenido por extraterrestres. O sea, que mi profecía se esté cumpliendo. No lo dije en mi canal, así que no es autopromoción. Pero esa historia me pareció súper interesante, como que, ¿cómo lo habrán detenido? Espero que tenga algo que ver con el multiverso y con detener ciertas líneas de tiempo, porque eso es, por allá voy yo. Pero bueno. A ver si nos van a salir superhéroes y Marvel o DC en realidad están describiendo a otra realidad paralela, que en realidad, o sea, existen cómics en el que nuestra humanidad, sin poderes ni nada, es simplemente uno más de los multiversos, o sea, que claro, quién sabe. Claro, y hay un escritor de cómics que se llama Grant Morrison que ya ha escrito cómics sobre esta precisa idea. La idea esta de que el mundo de la ficción en realidad es una versión del multiverso, pues. Sí, la idea es muy potente y realmente cuando crearon el multiverso es algo que tenía que acabar saliendo. Exacto, sí. Y bueno, el multiverso es una idea que yo he leído, bueno, lo más viejo que he leído del multiverso ha sido Jorge Luis Borges. Y Jorge Luis Borges escribió en la década de los 40 sobre esa idea, pues. Es algo constante, pues, y no se ha comprobado, pero es una teoría bastante plausible. Sí, es la teoría de las cuerdas, o sea, que es una teoría que se investiga a nivel científico, que nos puede parecer algo que únicamente es producto de la ciencia ficción, o sea, tanto de la literatura como de los cómics, como del cine, pero la realidad es que es muy probable que exista más de una realidad. Es una de las cosas que están investigando los físicos teóricos y que realmente se espera, o sea, su esperanza es que en algún momento los físicos prácticos puedan demostrar empíricamente que existe más de un universo. Por eso también me hace muchísima gracia el hecho de que, claro, uno de los métodos de los sofones para volver locos a los científicos es que lo que hacen es meterse en los diferentes aceleradores de partículas y hacer que los resultados a los mismos experimentos sean distintos, que es algo que realmente ha sucedido en la realidad y que en la novela se utiliza esto para explicar que en realidad los resultados sí que tendrían que ser el mismo, pero que como los sofones están en los tres aceleradores de partículas que existen actualmente en el mundo, dan diferentes resultados. Y esto es una de las cosas que hace enloquecer a los diferentes científicos que empiezan a pensar que las leyes de la física en realidad no existen y que por lo tanto no se puede medir ni prever el mundo. Y entonces para un científico que es muy empírico, que ve este tipo de resultados y encima empieza a ver una cuenta atrás, es normal que se terminen suicidando como sucede en el libro. Y esa conversación, esa primera conversación que tuvieron Juan y se me olvidó quién más, pero bueno, tuvieron una conversación así, en la novela. ¿No? El policía, quizás. El policía, tuvieron una conversación sobre qué sucedería si de repente las propiedades físicas de un objeto cambian de lugar a lugar. Es decir, que si un objeto se encuentra en la esquina izquierda, tiene propiedades totalmente distintas a cuando se encuentra en la esquina derecha. Esa conversación a mí me llamó mucho la atención y me preparó para algo que quizás yo hubiese esperado que me hubiese volado la cabeza. Y por eso digo que esa conversación a mí, yo en ese momento estaba ya utilizando mi imaginación al 1000% y estaba pensando como que voy a entrar aquí en 2001, Odisea del Espacio, esto va a ser como un viaje psicodélico, voy a leer algo, me va a volar la cabeza porque esta idea en sí es brillante. Sí. Es decir, que el universo físico en realidad no está compuesto por leyes que pueden ser estudiadas científicamente, sino que hay algo que no vamos a comprender, pero al fin y al cabo resulta ser nada más que una ilusión. Es decir, que el universo que vemos es totalmente empírico, es real. Era una ilusión que se estaba utilizando para joder nuestra ciencia. No es que nuestra ciencia es inútil ante los ojos de una civilización superior a la nuestra. Lo cual es como un poco narcisista, decir como que los humanos estaban muy cerca a llegar a nuestra. Sí. Yo por un momento pensé que los extraterrestres, estos trixonarianos, que su amenaza iba a ser una amenaza tipo Lovecraft existencial, en donde algo que no íbamos a ni siquiera comprender, y por esa conversación en sí.
pero esa conversación resultó ser una cortina de humo, pues, y la cortina de humo era que los científicos estaban siendo manipulados por esta inteligencia artificial que estaba manipulando el progreso científico, pues. Es interesante y tiene potencial. Y tiene exacto. Potencial. No, que digo que es una buena idea que si se desarrolla, es que no es así y ya está, sin, y algo que no se vaya a explicar, sino que después de la idea de esta, de una amenaza contra lo que no puedes luchar porque no se atiene a las leyes de la física, la opción que utiliza el escritor realmente es muy buena. Todo es una conspiración, porque uno de los sofones, porque hay dos, mandan dos, uno de los sofones de vez en cuando lo que hace es crear también una película alrededor de la Tierra, y también lo que hace es alterar la radiación del fondo cósmico, que tendría que ser estable y no moverse, y lo que hace es hacerla mover, por lo que otra de las cosas que los científicos, cuando empiezan a ver la cuenta atrás, y que los de la Organización de Fronteras de la Ciencia, que en realidad, o sea, detrás de las fronteras de la ciencia está la religión trisolariana, les dicen, pues anda, que cuando veas a través de un radiotelescopio la radiación del fondo cósmico vas a flipar, ¿sabes? Y entonces, claro, el científico se va allí a mirar esperando encontrar una solución y encima ve que todo está fluctuando y que nada es lo que parece. Claro, o sea, es normal que algunas mentes peten. Claro, es una buena idea la de los científicos. De todos modos, como dije yo, no debí de haberme dejado entusiasmar por la promesa esta de que iba a leer algo que me volaría la cabeza. Yo estaba esperando algo totalmente diferente y no está bien juzgar lo que uno tiene con lo que uno espera. Eso es, está mal hacerlo, pero bueno, desafortunadamente yo estaba esperando algo un poco más metafísico, algo incluso psicodélico estaba esperando, o algo que me hubiese sorprendido. Y al fin y al cabo, todo me resultaba muy interesante. Estoy hablando ahora de la calidad de la novela, pues todo me resultaba muy interesante, pero todavía siento que la literatura contemporánea tiene todavía este problema, porque Murakami tiene semejanzas con el tipo de prosa, pero Murakami todavía deja cierta profundidad, pues, en su sencillez, pues él escribe como si fuese un haiku, es decir, que igualmente sencillo, igualmente bello, igualmente tiene ritmo y fluye. Esto no es escribir, esto es redactar. Esto es una persona que tenía una historia que contar y la redactó como una colección de ideas. Y digo, ese, me gustaría solamente mencionar este pequeño dato, pues, porque yo sé que no estamos en mi canal y bueno, su público es obviamente muy diferente al mío. No, pero quien vea este vídeo piensa que es alguien que está interesado en este libro y que, por lo tanto, yo creo que sí que es una cosa importante que destacar. O sea, para que sepan a lo que se atienen y cuál es el contenido. Sí, porque me ha sorprendido realmente. Y es algo que he visto en otros libros contemporáneos, pero aquí realmente me sorprendió paradójicamente difícil. Porque la lógica común nos diría a todos de que porque algo es sencillo, sería fácil de leer, pero aquí me sucedió todo lo opuesto, en donde algo era tan sencillo que se me hacía tedioso leer, se me hacía repetitivo, se me hacía difícil, como que no me adentraba, y por todas las buenas ideas que tuviese, la verdad es que me parece que funcionaría mejor como una serie de televisión, que es normalmente la queja que tengo con la literatura contemporánea en general, pues. De todos modos, voy a seguir leyendo, y ahora me dice usted que las otras dos novelas exploran la psicología de los personajes y desarrollan más el mundo, y Xi Jinping tuvo un poco más de libertad al respecto, entonces seguramente las termino disfrutando muchísimo más. Esta novela todavía me pareció como un prólogo, y como todo prólogo cuenta una historia totalmente... Sí. No es una historia aislada, y es una historia que realmente pone todo su peso en el desenlace y en los giros. Exacto, deja las piezas en el tablero para que en los próximos libros esto se pueda utilizar, porque ya no habrá introducción. Muchas partes de la física pues ya también habrá establecido la base para que el lector esté preparado. Evidentemente, los otros dos libros, ya lo he dicho, porque también son ciencia ficción dura. O sea que habrá mucha información que puede ser difícil de digerir, pero que tampoco hace falta que lo entendamos todo al 100%, sino que simplemente nos podamos formar una idea de cómo está funcionando. Claro, pero incluso Asimov, porque yo tampoco he leído mucha ciencia ficción, a mí me encanta la ciencia ficción en general, pero no he leído mucha, pero incluso Asimov, y bueno, Herbert, usted dice que Herbert no es ciencia ficción, pero incluso Asimov y Herbert tienen lirismo, o tienen desarrollo de personaje, tienen psicología, es decir, el mulo en la trilogía de Fundación es un antagonista con muchísima profundidad, tiene excelentes diálogos,
Frank Herbert, ¿qué se puede decir de Dune que no se ha dicho? Es decir, no es una excusa decir que, ah, bueno, es ficción de género, es ciencia ficción, está supuesto a ser algo que se adhiere a la vista y al sonido y algo que tiene que ser adaptado, que tiene que ser fácil de adaptar. Es decir, eso me parece que es una buena excusa. No me parece que es una buena excusa decir que porque es contemporáneo y estás apuntando hacia un público joven que no le interesa en realidad el arte de la prosa, o que no le interesa en realidad el ritmo, o que la prosa fluya, sino que solamente está interesada en el desarrollo de trama y está interesada nada más en los giros de la historia, pues eso no me parece que está bien. Pues me parece que es un problema general decir que este libro en realidad solamente vale por las 50 últimas páginas. No estoy diciendo que ese sea el caso, pero poner todo el peso de una novela en el desenlace es en realidad lo que hace el cine y lo que hace la ficción de género en Netflix, y la prosa debería de proporcionarme con algo, con un tipo distinto de belleza, pues, o un tipo distinto de, una manera distinta de pensar. Es una lástima, pero bueno, a la misma vez, he leído peores novelas contemporáneas que esta, de todos modos. No, claro, y que hay que tener en cuenta el contexto en el que se ha generado esta novela, y que realmente esta valoración sobre el estilo narrativo del escritor la tendremos que hacer al final de la trilogía. Y se ganó todos los premios, y esta es la novela que recomendaron Mark Zuckerberg y Barack Obama. Sí, pero eso ¿sabes por qué? Es porque fue la primera novela de ciencia ficción asiática que llevó, para decirlo de algún modo, innovación a la literatura de ciencia ficción, y vino de un país como China. Y por eso también, o sea, se promocionó en ese momento y causó todo este boom que hizo que el escritor pudiese tener la libertad editorial para poder escribir las otras dos novelas como a él le gustan. Porque claro, es evidente que el lirismo no únicamente cabe en las novelas anteriores a que sean contemporáneas, o sea, anteriores al año, pongamos a los años 80, no ya a los 2000, sino a los años 80. Contemporáneo ya yo creo que de 95 para arriba, vamos a decir. Bueno, 98. Tú eres más generoso, del 95 para arriba, porque la realidad es que han habido libros que se han escrito posteriormente y que líricamente son perfectos, bueno, pero no únicamente en la literatura occidental, sino también en la literatura asiática, porque uno de mis autores favoritos es Kazuo Ishiguro, que es un escritor de origen japonés, aunque sus padres en la Segunda Guerra Mundial se fueron a vivir al Reino Unido y él ha crecido allí, pero realmente, o sea, su cultura es la japonesa y eso se ve cuando está escribiendo. Y lo importante de Kazuo Ishiguro precisamente es el desarrollo psicológico de los personajes, el análisis de una época concreta y del mundo. O sea, todos son descripciones, son libros en los que no pasa nada, por decirlo de algún modo. O sea, no hay una acción de aquí pasa esto y aquí pasa y se termina aquí. No, sino que sí. Y muchos libros consiste en el desarrollo psicológico de alguien en concreto que ha tenido un contexto muy concreto. Y una de las cosas que utiliza, por ejemplo, para desarrollar todo esto es la época de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, cómo afectó, o sea, a las nuevas generaciones y a los que habían vivido la guerra. Por lo que este tipo de literatura está claro que existe, y lo que pasa que es cierto que mucha gente no la valora. Pero mira Murakami, pues Murakami es un autor que quizás no todas sus novelas tengan un desarrollo de personaje muy profundo, pero hay novelas que sí. Murakami tiene novelas como Tokyo Blues o Kafka en la Orilla. El tipo de novela de Murakami se divide en la fantasía imposible, surrealista, que contiene normalmente a los personajes que usted describe como personajes muy superficiales, pero también tiene novelas sobre el amor incumplido, en donde tiene a personajes muy humanos pasando por tragedias muy reales. Y es cierto que el lenguaje de Murakami siempre se mantiene en la sencillez y utiliza oraciones muy cortas, pero Murakami tiene ritmo, Murakami fluye, incluso cuando está escribiendo la fantasía onírica que no puede suceder en la misma realidad. No contiene las reglas, no contiene reglas predeterminadas. Incluso en este caso, leer a Murakami se hace entretenido porque fluye. Esta novela es una novela que obviamente le gustó a Mark Zuckerberg, porque Mark Zuckerberg, todo el mundo sabe que es un androide. Él la escaneó así, ni siquiera la abrió. Escaneó el código de barras. El código de barras, y digo...
No, a ver, tienes toda la razón. Lo digo porque enlaza a lo último de lo que queríamos hablar y ya nos estamos acercando al límite que quiero que tenga el vídeo. Es en el tema de la cultura de la que proviene el escritor, o sea, no únicamente la cultura asiática y animista, que es muy distinta a las religiones occidentales, sino también el hecho de que él haya nacido en un país en el que aún hoy en día sigue durando el comunismo. Un comunismo reformado, pero es evidente que cuando naces en un país en que el individuo como individuo no tiene importancia, sino que únicamente tiene importancia lo que se hace como país, o sea, como ente colectivo, porque aunque es cierto que adoraban a Mao, porque yo he estado en China y en todas las casas en China tienen la fotografía de Mao y un altar delante de la fotografía de Mao. Pero la realidad es que a mí una de las cosas que más me ha gustado de la novela precisamente es que a través de la novela podemos entender un poco mejor a la sociedad china, porque explica muy bien lo que supuso la revolución cultural, que yo la verdad no era consciente de lo que había sido, porque pensaba que simplemente se había intentado hacer una reforma del sistema comunista, pero la realidad es que sí, inicialmente la revolución cultural lo que buscaba en principio era el progreso de China. El problema es que buscaban el progreso de China ¿cómo? Eliminando las tradiciones que tenían y, por otro lado, intentaron hacer como cierta sección de los nazis, que fue dejar de lado toda la ciencia que provenía de Occidente y, por lo tanto, todas las leyes de la física y todo lo que está ya establecido y que, como ya dijimos en su momento, en otro libro que tratamos, que la física y las matemáticas y la ciencia no conoce. Es decir, que se aplica igual en todas partes, que el momento en que esta ciencia es inválida porque vino del Occidente, pues se está disparando en el pie, pues. Entonces, claro, estás partiendo de una base imposible y además corrupta, porque no vas a crear otra física o otras matemáticas que no sigan la misma racionalidad, porque son ciencias. Exacto. No sé qué son matemáticas y físicas de trisolarios, en donde no se cuentan con los dedos, sino que se cuentan al revés porque son una colección de burbujas. Entonces, comienzan desde cero, comienzan desde menos 10. No, porque es, en realidad sí que está totalmente relacionado. O sea, que la física que hay aquí en un principio es la misma que hay en Trisolaris, o eso es lo que defiende. ¿Qué pasa? Que con la revolución cultural se quiso romper con la tradición china y además con todo lo que provenía de Occidente, porque eran los imperialistas y únicamente del comunismo y de la revolución del pueblo podía surgir el conocimiento real. Y eso que hizo que se persiguió a toda la élite intelectual y a los profesores de universidad, que los que no renegaron de sus creencias, o sea, es que no es una, que es lo que explica el autor, no es una religión lo que estaban diciendo, sino que eran teoremas y hechos físicos y matemáticos que son así y punto, que no entiende de ideologías, y no porque tú seas nazi o seas comunista o seas imperialista, o sea, demócrata o lo que sea que hay en el país occidental en concreto, van a cambiar esas leyes. ¿Qué hizo? Que además las diferentes facciones del Ejército Rojo que había luchaban entre ellas, se asesinaban entre ellas, mataron a varios profesores y los que no, pues los terminaron medio locos y si no, proscritos, porque los mandaron a campos de reeducación. ¿Y qué causó eso? En realidad eso causó un retroceso en todo en China, porque claro, como no había nada que enseñar, porque no se había hecho nada, las escuelas y las universidades prácticamente durante 10 años estuvieron cerradas. Tengo un comentario y una pregunta al respecto. Número uno, a pesar de todo lo que acaba de mencionar, Wen Ji, la antagonista de la historia, la persona que empieza la trama, pues, porque envía un mensaje a los bolivarianos, Wen Ji está buscando venganza específicamente en contra de los comunistas. Es decir, que ella, el villano de la trama, la antagonista de la trama, pues, la persona que inicia toda la invasión. Yo no es lo mismo, o sea que no te hace falta ir a otro planeta, vete a Estados Unidos. Es cierto, pero bueno, no podía escapar, era sí, es cierto. Estaba presa. Pero bueno, ella es antagonista empática, pues, es una antagonista que,
que tiene una, no sé si una muy buena motivación para hacer todo lo que hace, pues porque si es una asesina después de todo, pero le da una motivación relativamente creíble. Y el señor este, Chixin Liu, no es tan radical como pensamos, como le damos crédito, porque se sabe que ha dicho comentarios a favor de los campamentos de reeducación de los uigures, la minoría musulmana que está siendo culturalmente erradicada de China. Pues él ha dicho, ha compartido muchos comentarios a favor del gobierno chino y también ha dicho cuestiones en contra de las protestas en Hong Kong. Es decir, yo creo que hay también siempre la doble moral, ¿sabes? Que lo que te ha pasado a ti personalmente, eso está mal, pero la misma situación en otro colectivo, eso está bien. Chixin Liu, seguramente también he pensado, porque como China es un gobierno comunista que mete la mano en la industria, en toda industria, desde los medios de comunicación hasta todo negocio, me imagino que en las editoriales también. Sí, 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 sí. De Liu, hecho, esta novela Liu, está muy controlada. Y seguramente Chixin Liu es una persona que ya conoció a Xi Jinping y que le ha enviado correos de cheques del gobierno. Es decir, es una persona que ya está conectada, pues porque el momento en que un negocio le va bien o que algo le va bien en China, pues inmediatamente queda conectado con el gobierno chino. Todos los actores... ¿El impuesto todos, revolucionario? Es porque si no, lo censuran. Sí, en sí, China sí. Tienen una industria de cine y se sabe que si algún actor habla en contra de la respuesta por parte del gobierno, en contra de las protestas en Hong Kong, si algún actor habla a favor de las protestas en Hong Kong, pues no vuelve a aparecer en el cine, no lo vuelven a contratar. Tiene que salir del país, probablemente lo arrestan. Y Chixin Liu es una persona que últimamente ha dicho muchas cosas a favor del gobierno de China. Claro, y me imagino que no tiene otra opción. Exacto, pues, pero... es lo que quería decir, que no lo sabemos ni lo sabremos si es lo que piensa de verdad. O es yo creo también que seguramente es lo que se ve obligado a decir para contrarrestar todo el contenido de su novela. ¿Sabes? En plan, eso, en la revolución cultural lo que se hizo estuvo mal, pero esto está bien. La revolución cultural es algo que incluso el gobierno actual de China dice que no, de ella. Ellos no están de acuerdo con eso, pues, ¿sabes? Es decir, ellos, al igual que Vladimir Putin se separa de sus antecedentes y Gorbachev se separó de Stalin de Lenin. Es decir, esto es como la historia de toda dictadura, pues. Que no podemos tener seguridad sobre cuál es el pensamiento real, actual de Chixin Liu. Está claro que independientemente estará atado por sus creencias, o sea, y la cultura y la educación que lo ha rodeado. Y es algo que desde nuestro punto de vista, desde un país occidental con un Estado demócrata, es difícil de imaginar, por mal que funcione el Estado demócrata, crecer en este entorno. A mí todavía me parece que la novela no agarra un bando político. Es decir, no. A mí no me parece que la novela agarra un bando político a favor o en contra de la... Es decir, está en contra de la revolución cultural en China de la década... Pero del comunismo en sí. O sea, no... Por lo menos de forma clara. No de forma clara, porque todo parece ser como una circunstancia, pues, porque como mencionamos, Wen Ji, que es la persona que sufre a causa de la revolución, al fin y al cabo termina siendo el personaje más radical de todos, porque es una adventista, pues es una persona que realmente acaba con la raza humana. La novela también pone, si nos ponemos políticos y nos podemos a imaginar la ideología de cada quien, pues la novela puede también ser leída como antiambientalista, porque los personajes que quieren acabar con la raza humana también son personas ambientalistas, son personas que están en contra de la tala de árboles y de la contaminación. En realidad, todo el tema medioambiental, o sea, que hay un momento que los trisolarianos lo dicen, forma parte de la conspiración trisolariana para centrar la atención de la humanidad en otra cosa que no sea el progreso científico, sino en salvar el mundo, y así que pierdan unos años de estos 450 totales que van a tardar a llegar a la Tierra. Es cierto, o sea, lo que dices no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Sí, es cierto. Pero bueno, yo creo que la novela en un ámbito político, claro, balancea todas las propuestas. Me gustaría mencionar, porque este no es mi canal, que la novela tiene una sección en el canal de Panamá, y yo soy de Panamá, porque este no es mi canal, puedo decir que soy de Panamá, o nací allá. Me llama la atención porque bueno, me llamó la atención porque, bueno, Panamá nunca aparece en la ficción, pues, especialmente en la ciencia ficción. Y me imagino que el penúltimo episodio de la primera temporada, porque algo que hice durante la lectura de esa novela fue tratar de dividirlo en episodios, porque ya sabía que venía una serie de Netflix y estaba tratando de pensar como que, bueno,
El primer episodio de Juego de Tronos termina con la caída de Bran. Y la caída de Bran es como un momento muy impactante. Yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez, es como sí. Un buen piloto. Eso es lo que tiene que hacer un buen piloto. Un buen piloto tiene que terminar con un cliffhanger. Tiene que terminar con un desenlace no resuelto para que uno tenga ganas de ver el que sigue. Y me traté de imaginar esta novela en forma episódica. Y bueno, me imagino que el piloto, y quiero saber su opinión al respecto, pero yo creo que el piloto va a terminar con la historia de Wenji, es decir, que el piloto de la... Con Wenji entrando en Costa Roja, te refieres, ¿no? Que ve que los pájaros se mueren cuando están tratando de enviar el primer mensaje, los primeros mensajes a Trisolaris. Pero me llama la atención de que ese final, a pesar de ser una imagen interesante que puede ser poética y muy bonita, pues, de que Wenji está mirando hacia el cielo junto a una antena y ve cómo los pájaros caen muertos, ¿eso le da a usted como ganas de seguir leyendo? O sea, ¿no le parece que no? Es decir, no, yo estaba tratando de pensar como que, wow, ¿será posible? O sea, toda esta introducción es una modificación que se ha hecho en la publicación del libro en Occidente, porque toda esta parte de Wenji venía más adelante, o sea, después de que el protagonista en la actualidad hubiese conocido ya a Ye Wenji a raíz de ser la madre de la científica que era su amor platónico, y a partir de entonces es cuando se empieza a explicar la historia de Ye Wenji. O sea, que en nuestro inicio, el que tenemos nosotros en nuestro libro, claro, no es como sucede en el original. Y sí, o sea, sí que comparto tu opinión de que no necesariamente tiene que ser un buen cliffhanger, pero claro, teniendo en cuenta cómo es el libro, ¿qué otra cosa puede ser? Es que la única solución que veo es que desde el principio se sepa de la amenaza extraterrestre. Aunque los personajes, de los protagonistas, no sepan lo que está pasando, pues se vea a una civilización extraterrestre, por ejemplo, al que está vigilando, que es el señor que... Bueno, el señor extraterrestre que dice, no contestes que vamos a venir y os vamos a exterminar. Te habla un pacifista, que luego no es ni un pacifista, sino es alguien que únicamente busca vivir el resto de su vida y punto. Pero en realidad le importa un pepino lo que pase en la Tierra. A él lo que le interesa es que los trisolarianos no despeguen de su planeta, porque sabe que si despegan de su planeta, él, que únicamente tiene esta formación, lo que van a hacer es matarlo, porque ya no va a tener ningún tipo de utilidad para el grupo. Y por eso decimos de que en realidad esta humanidad, que no es una humanidad porque es otra, los trisolarianos son mucho más crueles que los humanos, porque en el momento que uno de sus miembros no tiene ninguna utilidad para el colectivo, se le quema. O sea, se lo hace deshidratar y se quema la piel, por lo que ni siquiera el buen samaritano que avisa, ¿sabes? Claro. Es en realidad un pacifista, sino es alguien egoísta que lo que intenta es vivir el máximo posible, aunque sean en las condiciones en las que he estado viviendo hasta ese momento. Claro. Por eso te digo que la única solución es avanzar trama del final para mezclarla al principio y así generar interés al espectador. Esa es una buena solución, porque yo, pensándolo, cuando terminé la novela, lo primero que hice, o una de las primeras cosas que hice, pues porque ya sabía sobre la adaptación de Netflix y sabía que iba eventualmente a verlo en una serie de televisión, fue tratar de pensarlo como una temporada, pues. Y siento que la primera temporada de una serie, si se adapta, incluso con cambios de cronología, siento que va a ser una de esas series que no va a mejorar hasta la segunda, pues. Al igual que dicen de serie, pues que... Porque estaba pensando como que, wow, esta sería una temporada interesante, pero incluso el final de la temporada, que bueno, el antepenúltimo episodio, pues, porque los capítulos son casi como episodios, el penúltimo episodio es el de Panamá, en donde detienen al bote de Costa Roja con nanomateriales. Ni siquiera esa escena me parecía... ¿Es una idea? O sea, es una idea que si se filma bien, es decir, puede terminar interesante, pero pues, tampoco me parecía, no me parecía algo como, wow, me está volando la cabeza este thriller de conspiración con extraterrestres. Y bueno, el último episodio es la serie, la primera temporada termina con el detective hablando con el protagonista y diciéndole como que vamos a sobrevivir porque estos locusts sobrevivieron a pesar de que nosotros hemos hecho todo lo posible por erradicarlos. Puede que seamos insectos, pero los insectos nos rodean. Y bueno, o sea, no me pareció como... Es decir, no es Juego de Tronos, es lo que quiero decir. Que alguien puede leer Juego de Tronos y decir como, wow, ¿cómo es que esto no es una serie de televisión
el primer libro termina con la muerte de Ned Stark, y no estoy diciendo que haya leído Juego de Tronos, pero viendo la serie, pues es algo como, es una respuesta bastante obvia leer algo así. Este primer libro no es algo que yo inmediatamente hubiese pensado. Mira. Ah, wow. Esto genera el suspenso que requiere una serie de televisión, porque una serie de televisión sí requiere suspenso, a diferencia de una novela, pues una serie de televisión vive por el cliffhanger y vive por payoff. Es decir, por eso uno está viendo. Esto me pareció como un thriller con extraterrestres de serie B, que no es ni tan entusiasmante, ni tan para verlo, pues, para verlo. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Y precisamente, o sea, refiriéndote a eso, uno de los podcasts que escucho, y precisamente que escuché su programa sobre esta trilogía, pero únicamente del primer libro, que es La órbita de Endor, que es... siempre la estoy promocionando. Pero lo que dijo el director, que es uno de los que dejó el primer libro a medias, precisamente por todos los problemas que hemos estado mencionando, dijo que estas ideas brillantes en el primer libro, que se ven simplemente como destellos a lo largo del primer libro, que en el segundo y el tercer libro, todo el libro es así. Pero por eso digo que, bueno, esta primera temporada pues van a tener que agregarle algún tipo de espectáculo hollywoodense, es decir, porque no me parece que... Seguro que añadirán algún tipo de trama adicional o alguna clase de drama, porque sí. Yo realmente me la imagino como que aún no la he terminado de ver, la serie de Leftovers, que la primera temporada no sabes por dónde vas, que es todo súper raro, y luego a partir de la segunda temporada, que voy por la mitad de la segunda temporada... Ya empiezas a entender más cosas, pero aún no sabes por dónde va, pero cada vez te va interesando más. Me encanta, pero sí, tiene toda la razón de que no está hasta la segunda temporada en donde uno empieza a apreciarla. Pero bueno, por algo la uno consiguió los ratings que necesitaba para seguir adelante con 5 temporadas, pues fue porque nadie la estaba viendo, y nadie la estaba viendo porque la primera temporada no atrapó a casi nadie. No, porque va muy lenta y la gente se cansa y la deja de ver. Yo soy sincera, o sea, yo estoy viendo toda la serie... porque varias personas me la han recomendado y me han dicho que llega hasta el final. Tú eres una de ellas, pero también La órbita de Endor. Sí. Es la mejor serie de Lindelof. Es decir, es mejor que Watchmen. Es mejor que Watchmen. Es obviamente una obra maestra de serie. A mí me parece, no sé si es perfecta, porque la primera temporada tiene sus defectos, pero es una de esas series que se queda con uno para siempre. Vamos a ir cerrando esto porque no quiero que sea excesivamente largo. Y para que lo sepáis ya, vamos a leer los otros 2 libros. Van a salir las reseñas mensualmente, como suelo yo publicar, pero los vídeos conjuntos analizando los libros los publicaremos más adelante, pero vendrán. Por lo que no desesperéis, porque vamos a volver a hablar de todo esto. Si no se publica en el canal de Dialéctica, se va a publicar en Pennyline. Así que en alguno de los 2 sitios podréis encontrar qué es lo que pensamos de todo esto. Por lo que también entrar a evaluar muchas otras cosas del libro tampoco tiene sentido, porque creo que es importante saber cómo se sigue desarrollando. Lo importante es que yo personalmente recomiendo la lectura de este libro, sin tener en cuenta que los otros puedan ser mejores, sino por los valores y las ideas que ya tiene este libro. Un poquito de fuerza y voluntad de seguir leyendo. Yo pienso que por ahora no, pero creo que voy a cambiar de opinión. Es decir, tengo fe en que los otros 2 libros son superiores a este, pero este no lo recomiendo. Es decir, no lo recomendaría en mi canal, aunque puede que una persona que se entusiasme muchísimo por la ficción de género seguramente tenga una ideología totalmente distinta a la mía y no sepa de lo que está hablando cuando hablo sobre ritmo, fluidez y particularidad prosaica. Bueno, tenéis las 2 opiniones, o sea que podéis dejar comentarios de todo tipo, porque podéis insultarme a mí o insultar a Arturo. Como siempre digo, dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto, y dadle al like o dadle un like si creéis que este vídeo es horrendo y no tenemos ni idea de lo que hablamos. Si no estáis suscritos, suscribíos, pasaos por el canal de Arturo, porque tiene diferentes vídeos de diferentes libros, películas que os pueden interesar. Son vídeos como el que hemos hecho conjuntamente ahora. Aunque estéis suscritos, dadle a la campanilla para que os avise de cuando se cuelgan los nuevos vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo.